En la campaña voy a escuchar a ganaderos, agroproductores, voy a escuchar a los sindicatos, voy a escuchar a diferentes sectores de la sociedad, voy a escuchar sus ponencias que ya ellos han discutido, que ya ellos están de acuerdo. Entonces así estamos ahorrando el tiempo de la reunión, tiempo con que quiere decir eficiencia. Y luego que he escuchado eso, yo podré darle mi punto de vista, podré darle mi análisis, podré darle mi apreciación, que ellos escuchen y tomar nota de los planteamientos que están haciendo, acompañado de mi equipo de trabajo. Por supuesto, como dice el refrán, un solo palo no hace montaña. Eso no lo puedo hacer yo solo, tengo que tener un equipo y no puedo atender todas y cada una de las necesidades que hay en el Estado. Porque aquí hay alcaldes, aquí hay concejales, aquí hay legisladores revolucionarios. Yo tendré que estar apoyado con ellos y ellos tienen que desplegarse. Aquí hay prefectos, aquí hay comisarios, ellos van a estar trabajando ahora con tareas políticas y tareas sociales definidas. Gracias, gracias por ese apoyo, gracias por ese sentimiento revolucionario. Y camarada, nunca nos habremos organizado suficiente, la revolución es constante. Ustedes han dado paso importante, la revolución ha empezado a llegar. Aquí llegaron soluciones habitacionales, llegaron unas 70 soluciones, pero eso no es todo para la suma de felicidad. Para la suma de felicidad tienen que estar mejor organizados, avanzar hacia las comunas, hacer más asambleas y, por decir un ejemplo de los beneficios.